Especialistas discutieron la necesidad de garantizar el desarrollo sustentable y un Green New Deal para nuestro país. El seminario fue organizado por el Aspen Institute México. Que este es el momento, este momento sin precedentes en la historia, de tomar la oportunidad para reinventar e innovar en nuestras principales actividades productivas a nivel social y ambiental. Digo que hoy más que nunca debemos de apostar por crear prosperidad a través de una relación más estrecha con el medio ambiente y con nuestros recursos naturales. Expertos señalaron que la economía del planeta tras el brote de COVID-19 debe enfocarse en una transición hacia las energías limpias y las nuevas tecnologías para reducir la pobreza. Punto número uno, el medio ambiente nos reventó en la cara esa falla de mercado. O hacemos algo o no vamos a estar nadie. Y la segunda es la inclusión, porque la parte de green es muy importante, pero la parte de deal también es por la inclusión. México, un México desigual, tan desigual como el que tenemos, no hay motor de crecimiento. Quienes digan que las energías limpias, la industria innovadora, amigable con el medio ambiente, saca a las empresas del mercado, o no se han enterado de lo que ha ocurrido en los últimos 25 años y por tanto están desinformados, o de plano es un militante del petróleo, de las energías fósiles y por lo tanto es un militante del pasado. Aseguraron que el motor del crecimiento económico estará en las empresas y la sociedad civil. El sector empresarial es primordial para impulsar la recuperación económica en esta pandemia, y no solo eso, sino los intereses en donde prevalezca el buen criterio, la conciencia, la responsabilidad, pero sobre todo, pues el uso de pensamiento crítico para generar oportunidades nuevas. De acuerdo con los panelistas, solo con energías limpias, México y el mundo podrán garantizar el desarrollo económico y social en el presente y para las nuevas generaciones. Hugo Vela, ADN 40.